preguntar a los muchachos, a ver si me ayudan. Bueno, perdón por la interrupción, yo sé que el momento más duro ha llegado, pero quiero decirles que agradecemos a todos de todo corazón por habernos acompañado, por estar en los momentos más difíciles. Mi papá se caracterizó también por ser un hombre tan fuerte. Yo recuerdo que en la velación de mi abuelita él cantó toda la noche. Y yo creo que a él le gustaría que lo despidamos cantando. Así es que, porque así lo conocí, desde que yo me recuerdo cantando con alegría a Dios, enseñándonos a cantarle a Dios. Así es que mi amigo Benjamín creo que va a entonar un canto que a él le gustaba mucho. Y bueno, ahí. Pasemos, sí. Los demás gocemos, nos pusimos una fiesta, estamos despidiendo a un ángel. Mi hermano él me lo logró ver. Carlos de abajo, agarrarla mejor. De abajo. No tengo riqueza. Sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo. Allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo que me está probando, me llevará salvo hasta su mansión, más allá del sol, más allá. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Estoy confiando. Aunque débil soy.
Puedo descansar. Puedo descansar. Gloriosa mansión. Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer. Guarde un ratito, muchachos. Después vamos a concluir aquí la ceremonia ahorita. Vamos a concluir la ceremonia ahorita. No hay nada, por favor. Gracias, mi hermano. Bien, están cantadas esas lindas alabanzas. Ahora pues vamos a hacer algo bien. Vamos a dedicar esta ceremonia. Andá a comprar hasta algo por dentro. Se abre. Se monté por dentro y ya lo levanté. Porque para probarlo te va a dar tiro. Y no te va a dar tiro. El Eclesiastés 12:7. Yo me torné otra vez al polvo donde fui tomado por nuestro Señor. Quedará mi cuerpo en este panteón, esperando el día de la resurrección. Quedará mi cuerpo en este panteón, esperando el día de la resurrección. Ya mi cuerpo muerto ya no siente nada, ni mis oídos oyen, ni mis ojos ven, ni mis labios hablan, ni mis manos palpan, ni mis pies no andan sobre la maldad. Ni mis labios hablan, ni mis manos palpan, ni mis pies no andan sobre la maldad. Cuando Cristo venga, nos despertará de la tumba fría, nos levantará con un cuerpo nuevo que Jesús me dé. Yo me gozaré por la eternidad. Dios, aleluya. Con un cuerpo nuevo que Jesús me dé. Yo me gozaré por la eternidad. Tengo la esperanza que voy a gozar de la gran promesa de nuestro Señor. Ya no temeré la segunda muerte, porque voy con Cristo, mi buen Salvador. Ya no temeré la segunda muerte, porque voy con Cristo, mi buen Salvador. Amén. Fuerte ese aplauso, vamos, un minuto más. Ese aplauso.
Paz, aquel